estudiantes de séptimo grado. Este es el espacio curricular de matemáticas. Seguimos trabajando con la unidad número 7 de gráfica de faja y circulares. La lección número 1, gráfica de faja. La sección número 2, construcción de gráfica de faja con porcentaje. Les saluda el profesor Jorge Alberto Arias Moreno, docente del área de matemáticas de San Pedro Sula. Esta es la clase número 2, con el objetivo de encontrar el porcentaje de un dato respecto al total. Materiales, lápiz, cuaderno, regla y colores. Esta información la podemos encontrar en la página 189 de la guía del docente y en la página 151 del libro del estudiante. Para comenzar, vamos a desarrollar la tarea que te quedó. Y era el ejercicio 1.1 que decía: según la gráfica, indique cuántos estudiantes prefieren las asignaturas de matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales y educación artística, según se muestra en el gráfico o en la gráfica de faja. Ahí podemos ver cómo nos muestra la gráfica. Y para poder representar estos datos, vamos a dibujar de forma correcta y ordenada y utilizando una regla, una tabla. Miremos la solución entonces. Dibujamos una tablita y podemos hasta colorearla. Y comenzamos con la primera asignatura, que es matemáticas. Y contamos desde el 0 hasta donde llega la finalización de la materia matemáticas, que representa es 30 estudiantes. Se obtiene contando a partir del 0. Luego pasamos a la segunda, que es español. Contamos, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Se obtiene contando a partir del 30 y se llega hasta 40. Luego venimos y vamos a la tercera partición, que sería ciencias naturales, que serían 20. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene desde 40 y se llega hasta 60. Recuerda que cada una de estas serían 5 hasta acá, luego más 5 serían 10, 15 y acá serían 20. Por eso son 20 estudiantes en ciencias naturales. Luego vamos a la cuarta parte, que sería ciencias sociales, que representa 25, y eso se obtiene a partir de 60 y se llega hasta 85. Aquí tenemos 5, 10, 15, 20 y 25 estudiantes. Luego tenemos la última, que es educación artística, que representa 5, 10, 15. 15 estudiantes, y esa se obtiene a partir de 85 y se llega a 100. De esa manera, pues, hemos finalizado lo que es la tarea. Vamos a recordar un poco que para encontrar el porcentaje que representa el dato del total es el dato dividido entre el total y esto se multiplica por 100. Vamos a utilizar mucho esta fórmula para poder desarrollar algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo 1.2, que nos dice: en una sección de 50 estudiantes, 15 aprobaron la asignatura de matemáticas. ¿Qué porcentaje de estudiantes aprobaron la asignatura de matemáticas? Entonces venimos, vamos a la solución y vamos a utilizar esta fórmula. Dice que aprobaron matemáticas 15 estudiantes entre el 50, que es el total. Cuando dividimos 15 entre 50, nos da como resultado 0.3, que sería el decimal. Luego 0.3 por 100, eso me da como resultado 30, que corresponde al 30%. Luego, pues, utilizando una regla, dibujamos una recta y le ponemos la graduación en números. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y hasta 50. Luego vamos a dibujar, igual utilizando una regla,
el gráfico, la gráfica de faja que va a representar los estudiantes aprobados y no aprobados. Entonces dice que 15 aprobaron. Ahí tenemos de 0 a 15 aprobaron. Y de el resto, que serían los que faltan para llegar a 50, que en este caso pues serían 35 estudiantes, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 estudiantes, no aprobaron la clase de matemáticas. Dibujamos el gráfico, la gráfica de fajas. Y ahora lo representamos y lo comparamos con el porcentaje. Aquí tenemos desde el 0 hasta el 100%. Entonces, esos 15 estudiantes representan el 30% de los estudiantes que aprobaron la asignatura de matemáticas. Entonces, la respuesta es que el 30% aprobó matemáticas. Muy bien, hasta pronto y te queremos estudiando en casa.